Señor Presidente del Congreso, señor expresidente de los Estados Unidos Mexicanos, señora ministra de Relaciones Exteriores de Perú, señores ministros de Relaciones Exteriores de Chile, señores ministros de Relaciones Exteriores del Perú, señores congresistas de la República, señoras y señores ministros de Estado, distinguidos miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Perú, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Me resulta sumamente grato recibirlos en Palacio, en esta casa del pueblo peruano, pero también del mundo americano, porque desde acá, como dijo el expresidente de México, tenemos que salir fortalecidos en esta Alianza del Pacífico, abrazados y unidos en un solo corazón. En particular, quiero agradecer la presencia de los fundadores, el expresidente de México, Felipe Calderón, del ex canciller de Chile, Alfredo Moreno, del ex canciller de Perú, José Antonio García Belaúnde, y también la presencia virtual del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien ha tenido la gentileza de participar en video al no poder acompañarnos presencialmente, como estoy segura era su deseo. Y hago especial mención de los invitados de honor, pues todos ellos fueron partícipes directos de la creación de este mecanismo concebido para lograr un mayor desarrollo, crecimiento y competitividad en nuestros países a través de una integración abierta al mundo. Me sumo a las reflexiones y destaco que tenemos el deber de defender los espacios de unidad regional que nos permitan enfrentar desafíos comunes como la pobreza, la desigualdad y la reactivación económica. De igual modo, extiendo mi agradecimiento por los mensajes de saludo del ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, del ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, del ministro de Comercio e Industria de Singapur y del secretario general adjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Coincido con ustedes en la importancia de que la Alianza del Pacífico se mantenga fuerte, viva, vigente, se fortalezca y perdure en el tiempo. Durante estos 12 años, la Alianza del Pacífico se ha convertido en la octava economía mundial y la sexta potencia exportadora, representa el 42.9% del PBI de América Latina. Genera el 57.4% del intercambio comercial en la región y atrae el 45% de los flujos de inversión extranjera directa. La Alianza ha construido a lo largo de los años una diversificada agenda de trabajo en materia comercial y ha logrado notables avances en la formación de capital humano en temas de desarrollo e inclusión social, equidad de género y cooperación técnica, impactando de modo directo en la vida de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Asimismo, ha asumido desafíos globales como la gestión sostenible de los plásticos y la transformación digital. Reconociendo su potencial como agente de cambio y de desarrollo, la Alianza del Pacífico ha concitado un alto interés de la comunidad internacional, con dos países dispuestos a adherirse como miembros plenos, Costa Rica y Ecuador. Cuatro candidatos a estados asociados, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y la República de Corea, países que además desean suscribir un acuerdo de libre comercio con la Alianza. A ellos se suma la atención de 63 estados conservadores. Destaco además la suscripción del Tratado de Libre Comercio entre la Alianza del Pacífico y Singapur,
que ha sido ratificado por el Perú en febrero pasado, convirtiéndose en el primer país del bloque en hacerlo, como una muestra de su compromiso con la alianza y su visión de generar mayores oportunidades comerciales y de inversiones. La alianza cuenta con el apoyo decidido de importantes socios estratégicos en sus 12 años de vida institucional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el asesoramiento técnico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Con su respaldo, hemos podido progresar en muchos aspectos relevantes de la agenda común, como en asuntos relacionados a la igualdad de género y a la internalización de las pymes. Son muchos los beneficios, pero sobre todo el impacto directo en la vida diaria de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Quiero resaltar los logros en favor del desarrollo a través de los programas de voluntariado, becas y formación para el empleo. Como ejemplo, el programa de becas de la Alianza del Pacífico ha beneficiado a cerca de 3.000 jóvenes, de los cuales 747 son peruanos. De diferentes regiones, de Arequipa, de Cusco, de Piura y de Tacna. La educación y capacitación son las mejores herramientas que le podemos dar a la juventud para que pueda alcanzar sus metas personales y profesionales. La educación es la mejor herencia que podemos dejar a nuestra juventud. Por otro lado, quisiera referirme a un elemento distintivo de la Alianza del Pacífico respecto de otros mecanismos regionales, la estrecha articulación público-privada que se realiza con el Consejo Empresarial, institución que ha acompañado desde los inicios a este bloque regional, brindando recomendaciones e iniciativas, los países miembros que han contribuido a darle dinamismo a la alianza. Este año, la presidencia pro tempore de este Consejo está en manos de Perú, liderada por la Cámara de Comercio de Lima. Sé que con su liderazgo, este modelo de colaboración público-privada se fortalecerá generando beneficios tangibles en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas que constituyen la base social de la Alianza del Pacífico. Debo mencionar también el valioso acompañamiento de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, integrada por los poderes legislativos de los países miembros. Dicho grupo, desde su ámbito de acción, contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad de la Alianza. Señoras y señores, si he realizado este recuento, sin duda, no exhaustivo de los logros e importantes avances de la Alianza del Pacífico, es para poner en contexto la preocupación que genera la situación actual del mecanismo de integración por causa de las acciones del gobierno de uno de sus miembros. Lamento mucho la politización que atraviesa la Alianza debido a la negativa del presidente de México de cumplir con su obligación de transferir al Perú la presidencia pro tempore. Perú y México somos países hermanos con vínculos de amistad que nos unen desde hace más de 200 años. En lo personal, tengo un gran aprecio y respeto por México y su gente hermosa, pero no puedo dejar de deplorar la postura reacia del actual presidente de México de cumplir con la obligación de traspasar la presidencia de la Alianza al Perú. Esta negativa termina afectando los esfuerzos por seguir promoviendo mayores beneficios para nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos. Los líderes de los países que formamos parte de este mecanismo de integración, todos surgidos de procesos constitucionales y democráticos, hemos sabido privilegiar la institucionalidad y el pragmatismo de la Alianza del Pacífico a fin de permitir su avance y consolidación. Sin embargo,
hoy esas virtudes han sido desplazadas por cuestiones ideológicas que son utilizadas como excusa para poner trabas a la continuación y al fortalecimiento del dinamismo con el que se ha venido trabajando en los últimos 12 años. Y esta no es una situación menor. La negativa de traspasar la presidencia pro tempore al Perú constituye el incumplimiento de una obligación internacional que a su vez ha generado la paralización de la mayoría de las actividades de la Alianza del Pacífico y perjudica no solo su prestigio internacional bien ganado, sino que incide directamente en las oportunidades para el desarrollo de nuestra población. Afecta además los procesos de adhesión de Costa Rica y Ecuador como nuevos miembros, incorporaciones que el Perú respalda plenamente, pues considera que contribuirán al fortalecimiento de la integración económico-comercial y complica también la consideración del ingreso de los candidatos a estados asociados. En medio de esta difícil situación, nos alienta que los sectores académicos y empresariales de los países miembros hayan emitido pronunciamientos reconociendo la necesidad de que los trabajos de la Alianza continúen, exigiendo el traspaso de su presidencia pro tempore al Perú. En dicho marco, hago alto aprecio de las acciones desplegadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores para preservar la Alianza del Pacífico y exigir el legítimo derecho de asumir la presidencia pro tempore. El Perú no renunciará a mantener viva la Alianza del Pacífico y a ejercer su presidencia. Ya la estamos haciendo a través del trabajo conjunto que tenemos aquí en el Perú. No permitiremos que coartadas políticas vulneren y debiliten este exitoso mecanismo, como ha sucedido en el pasado con otras iniciativas regionales. Nuestros países han alcanzado la suficiente madurez y seriedad como para retroceder en un proceso de integración que ha generado resultados tangibles en beneficio de todas nuestras comunidades internacionales. Quiero ratificar ante ustedes y ante la comunidad internacional que luego de un golpe de Estado que diera aquel 7 de diciembre el expresidente Pedro Castillo, lideró un gobierno democrático producto de una sucesión constitucional, un gobierno legítimo que apuesta por el diálogo, la integración, la paz y el desarrollo. Confío en que la Alianza del Pacífico continuará con sus actividades bajo el espíritu de unidad que inspiró a nuestros países hace 12 años y ratifico nuestro firme compromiso de seguir trabajando para convertir a este mecanismo de integración en un actor determinante en el escenario latinoamericano y mundial, en nombre y en beneficio de nuestras ciudadanas y de nuestros ciudadanos. A nombre del pueblo peruano y con ese orgullo de nuestra Micaela Bastidas, de nuestro Taita Arguedas, hombres andinos de nuestra querida patria, deseo este feliz aniversario y larga vida a la Alianza del Pacífico. Muchas gracias.